Contenido 2.6, sumemos el 8 o el 9 varias veces. Gracias nuevamente, estudiantes, padres, madres de familia, docentes, compañeros y amigos. Empezamos en este instante con un recordatorio. Completa contando de 8 en 8 y contando de 9 en 9. Veamos, recordemos un poquito. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Luego de 9, 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54. ¿Ok? Veamos cómo nos queda entonces. Ahí están los resultados que mencionamos anteriormente. Ok, esto nos va a servir de base para sumar 8 o 9 varias veces. Listos. Calcula el resultado en cada caso. Tenemos el literal A, 8 más 8 más 8 más 8, es decir, el 8 se ha sumado 4 veces y el 9 se ha sumado 5 veces. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Bueno, vamos a sumar contando de 8 en 8 y acá vamos a sumar contando de 9 en 9. Y nos queda, en el caso del literal A, 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, 32. Y en el literal B, 9 más 9, 18, más 9, 27, más 9, 36, más 9, nos da 45. Listos, y decimos que sumar varias veces el número 8 es contar de 8 en 8. Y sumar varias veces el número 9 es contar de 9 en 9. Ok, bueno, vamos a trabajar con estos ejercicios. Listos, vamos con el cálculo mental. 8 más 8, 16, más 8, 24, vamos a ver, 3, 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, 32, más 8, 40, ahí está. Vamos con el otro, el 8 se ha sumado 2, 4, 6, 7 veces. 8 a sumarlo 7 veces nos da 56. El valor de 9 al sumarlo 6 veces nos da 54. Y el valor de 9 al sumarlo 3 veces nos da 27. Así debes de trabajar con los casos que aparecen acá en tu libro de texto. Resuelve en casa y calcula el total. En el literal A vas a sumar 2, 4, 6, 8 veces el 8, 7 veces el 9, 3 veces el valor de 8, 4 veces el valor de 9, 6 veces el valor de 8 y acá vamos a ver, 2, 4, 6, 8 veces, vas a sumar 8 veces el 9. ¿Estamos? Así que espero que lo logres y gracias por estar con nosotros en el canal de Profe.